El 12 de enero de 1847 fue el turno del Líbano para acoger a las hijas de Emilia de Villalar con la llegada de 6 hermanas a Beirut. Ellas comenzaron a enseñar a las jovencitas y abrieron un taller de costura. Al mismo tiempo, las hermanas de la Caridad obtuvieron el compromiso del delegado apostólico para establecerse a Beirut, a donde llegaron el 16 de julio de 1847. Ese día, el ministro francés de Asuntos Exteriores promulgó un decreto ordenando el pase de la escuela de las hermanas de San José de la Aparición a las hermanas de la Caridad. Entonces las 6 hermanas se dirigieron a Bikfaya, donde fundaron una escuela que se resistieron a traspasar a las hermanas de la Caridad, como había sido el caso de Beirut. En 1853, las hermanas de San José de la Aparición llegan a Sidón y fundan una escuela, que fue la primera en el Líbano en ocuparse de la educación de las jóvenes cristianas y musulmanas. Las clases infantiles tenían lugar alternativamente. En 1866, la mirada de la congregación se dirige hacia Deir el-Qamar, localidad de la región del Shuf, de mayoría drusa. Allá construirán una escuela que acogerá alumnos cristianos y drusos, viviendo juntos en un espíritu de concordia y fraternidad. En 1872, las hermanas de San José regresan a Beirut y fundan una escuela que hoy sigue siendo una de las más renombradas de la capital. En 1882, las hermanas llegan a Tiro y fundan una escuela primaria que se ocupará especialmente de los niños pobres. En 1893, las hermanas reciben una invitación del doctor Tobías Zahia para dirigir su hospital en Amshit. Llegaron 4, pero enseguida fueron 7. Trabajaron durante años con gran dedicación en el cuidado de los enfermos. Algunas también fueron enterradas en Amshit. En 1908 se funda la Casa de Reposo en Obey, en el Shuf. Este centro recibía las colonias de vacaciones de los niños pobres y acogía los círculos de estudio de la región. En 1945, el centro fue cerrado y reemplazado por una casa de vacaciones y de retiro espiritual en Kleat, en la región de Kisurwan. Actualmente dicha casa está abierta para colonias de vacaciones de niños pobres y para la acogida de grupos de reflexión y de oración. El interés de las religiosas por sus hermanas ancianas, cuya vida representa un tesoro de misericordia, les impulsa a construir en 1967 una casa de reposo particularmente equipada para ellas. Thank you.
las hermanas de San José tuvieron dos centros en Shnanair y en Kleiat para minusválidos y retratados mentales. Los minusválidos, niños que tienen necesidad de amor y afecto más que de otra cosa. Ma'at, ese hermoso pueblo de montaña, tiene una relación histórica con las hermanas de San José. Desde el día en que un número de jovencitas fueron a estudiar con las hermanas de San José en Tierra Santa, llegando algunas de ellas a ser religiosas a su regreso, como Sor María Hanna y Sor Catrina Isa. En 1985, un acuerdo entre las religiosas y el club de Ma'at fue ratificado con el fin de convertir el edificio del club en una escuela, agregando las construcciones necesarias. Diligencia emprendida muy rápidamente, gracias a las directrices de la provincial Sor Nuhat Karam y las responsables del club. Es evidente para quien preste atención a la vida de Santa Emilia y a todo lo que ella ha hecho para la humanidad, que una providencia divina la sostenía y acompañaba en todos sus proyectos en el camino a la santidad, haciendo de su vida un ejemplo, del que podemos extraer algunas reglas de vida. Se encuentra en primer lugar la importancia del papel de la madre en la formación de la personalidad del niño, que le marcará toda su vida. La primera lección aprendida por Emilia es que Dios nos ha creado y nos ama, y que la vida en el cielo es más hermosa que aquí.